Hola, Juanvi. Perdona el retraso, hijo. Hola, Fernita. Nada, estoy acostumbrado. Con vosotros es normal. ¡Ay, qué mala eres! De verdad. Dame la chaqueta. Ha estado mi hermana Esperanza aquí que me ha dejado esto niquelado. Joder, me la ha dejado libre de ácaros. ¿Qué calentitos está? Claro, he puesto la calefacción. Mira lo que tenemos aquí. ¿Qué es? El niño Jesús con pestañas que te compramos hace cuánto en México. Ay, no me digas. 2 años. Qué pestañón, ¿no? A ver. Qué divino. Qué guapo el niño. Y es articulado, me encanta. ¿Por qué? Porque en México los visten. ¡Qué maravilla! Entonces tienen que estar articulados para que les quepan los vestiditos. Mundo, ¿eh? Mira qué invento más guay, ¿ves? Y eso todas las señoras que no ven... Claro, se lo ponen. Como ella. Como ella. Me parece una gilipollas. Dice que cuando te falta un sentido... Un nervo. No, cuando te falta un sentido desarrollas otro. Y claro. Yo es que si no veo, no oigo. Ya, eso es verdad. ¿Sabes? Entonces es mentira lo que decía la gente. Inca, sit down. Come here. Sit down. Good girl. Juanva, ¿quién quieres más? ¿A una o a otra? A las dos. No, pero tú quieres más a alguien. ¿Tú a quién quieres más? ¿Olvido o a tu madre? ¿A quién? A las dos. Ah, claro. A mí no me gusta ni el maltrato a los animales, ni a las ni personas. El abuso a los niños, ni a las claro. personas. Que mucha gente dice, pues tanto que decir de los animales, está de más decir... Es que se sobreentiende. Yo creo que lo que hay que hacer es respetuar. Respeto. Respetuar. Respeto, hay que respetuarse. No. Alguna se ha tirado un pedo. Sí. No, ay, qué asco de perro. No, ha sido que se me ha quedado mi el móvil. Que no, pero si eso no. Huele. Es que huele, cariño. Qué asco, por Dios, o sea, de verdad. Cuando se cae el móvil, ¿huele a pedo? No. Ah, pues yo qué sé. Oye, ¿cómo llevas el inglés, Mario, ahora cuando te vayas con olvido para allá? Va, habla mi mujer por mí. Ay, ¿tú no vas a hablar? Yo no. Es que de hecho siempre ha sido así. A ver, ella dirá buenos días y tú. Ah, mi good morning. Good morning. No empecemos con el examen, ¿eh? Que eres peluquero, también eres profesora de inglés. Yo qué sé. Porque claro, como eres tan completa, a lo mejor también eres... Mira, yo, ¿sabes por qué me temen? Porque tengo algo que muchas no tienen, que es talento. ¿Qué le quieres decir con eso? Que él no se te habla inglés. I can have a conversation with you. I don't have any problem for speaking English. You know? Ese barco... no, ese tren de la vida se llevó tantas cosas. Se llevó una mañana el sabor de mi boca. Pero estás desafinando ahí, ¿eh? No. Ha hecho una segunda voz. Una, has hecho una armonía, se llama eso. No, es que tú de eso no entiendes. Y luego dices... ¡Qué guapa! Vente conmigo a la máquina, Marito. ¿Dónde quieres que te teletransporte? Al estudio 54 de Nueva York. Pues muy bien. Pero en el año 78-79. Muy bien, lo estoy aquí metiendo los datos. ¿Lo estás programando? Claro, cariño. Cuando vaya ahí, que conozca a Andy Warhol y a Deborah Harry. Muy bien, pues ahí estarán esperándote, en la mesa 4. Conforme entras a la derecha, cariño. El tren de la vida se llevó tantas cosas.